This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact. Every day, millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff designs for t shirts and posters, graphics to promote brands and businesses, images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you, sir, are a genius. Get started for free today. Click or tap the banner to head over to Photoshop.com. Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTB Pro y Mayon Max. Bienvenidos a un podcast especial, especial Eurobike, especial después de bueno de haber llegado anoche de, de Alemania, eh, de, la, de la feria que se celebra en Frankfurt. Ya sabéis una la feria más importante, del sector de la bici en, en Europa. Y bueno, pues hemos querido hacer este podcast rápido hoy viernes eh, para intentar publicarlo lo antes posible, pues sobre todo para que tengáis un poco en la visión o las ideas generales de lo que allí hemos podido ver. Juan Daniel Hernández, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues aquí eh, de resaca de feria, <laughs> que, que es casi como una resaca de fiesta, pero pero a veces hasta peor. Pero bien, <laughs> es, sea, bien, bien. Gracias a lo que hemos visto Juan Daniel y yo, porque Luis Miguel, eh, Luis Miguel del Cerro encantado de, de estar con vosotros. Y bueno, que han sido dos días intensos, inabarcables. Eh, nos hemos dejado mucha gente sin poder eh, saludaros. Perdón, porque a veces estábamos con el WhatsApp. Pero es que a veces es imposible quedar una feria muy, muy, muy grande que se hace en, en el recinto ferial de Frankfurt, que es eh, inmenso. Y la feria ya ocupa unos cuantos pabellones, algún pabellón más respecto al año pasado. Y, y bueno, ya se hace mucha tesina barcal y a veces es incluso difícil eh, cuadrar las agendas. Hemos visto gente que hemos saludado un poco así, ¡Oh, hola, ¡hasta luego! Y luego no la hemos podido ver el resto de la, de la feria, pero bueno. Y también nos hemos dejado marcas eh, sin ver, que estábamos ya el último día prácticamente... Eh, Cogiendo el Uber para irnos al aeropuerto y sabíamos que nos dejábamos. Así, así que, bueno, a los que nos hemos podido ver, pues, pues, pues lo sentimos. El año que viene lo, lo intentaremos, pero es, es inabarcable. Pero bueno, bueno, eh, quien. A... Quien haya estado eh, lo sabe porque, porque conoce cómo, cómo es Eurobike. Y para quien no haya estado, simplemente no puede imaginarse las dimensiones. Eh, hablo físicas, de las otras hablaremos ahora. Las dimensiones físicas que tiene que tiene la feria. El recinto ferial de Frankfurt es enorme. Enorme, uh -huh. eh, no, no hay nada comparable en España, os lo puedo garantizar. Eh, y, y claro, eh, todo lo que ocupa Eurobike, y como dices, este año más todavía, cuesta, cuesta mucho. Pero, pero bueno, eh, es inevitable. Yo creo que fue más más grande que, que el Frankfurt Mese, pero bueno, eh, lo que pasa es que, es verdad que el Frankfurt Messe está en el centro de la ciudad, que es una cosa muy muy, y... muy bestia. Aunque al paso que va a Madrid, pero el pronto estará también eh, y También, en el, en el... pero. Acuérdate un detalle que nos llamó la atención y que lo hemos comentado. Eh, el Frankfurt los pabellones son de dos alturas. Entonces, es a lo correcto. mejor... Es, igual en metros, es verdad, tiene razón, igual en metros, eh, bueno, eh, fuera de hacer competiciones entre Frankfurt versus Madrid, mira, sí que hay una, una primera idea y es que efectivamente Eurobike ha vuelto. El titular, o sea, en mayúsculas, ha vuelto. De esos años... Sí. Últimos años lamentables en Friedrichshafen, de, de un evento decadente eh, al borde de la muerte. Pues hay que decirlo, Eurobike, el boom de la bici post-pandemia le ha sentado muy bien, el cambio de, ub de ubicación le ha sentado especialmente bien, porque ya lo hemos hablado muchas veces los que nos escucháis, seguro que estáis aburridos de escuchar anécdotas de cuando estábamos en Friedrichshafen, que era estar en, en una zona de Alemania en la que era muy difícil alojarse, eh, era difícil llegar aeropuerto lejos, pero estás en Frankfurt, capital financiera de, de Europa. Eh, con alojamientos eh, alrededor. Debemos decir alojamientos a veces en barrios eh, discutibles. Eh, no vamos eh, sí. a dar más detalles, pero, pero los alrededores Ve del <laughs> venimos, venimos con alguna experiencia que otra. <laughs> sí, sí, venimos, venimos de, de, de Cautio. Además, el primer día pensábamos que éramos solo nosotros, pero ha habido más marcas y más periodistas que se han visto en una situación similar de. Bueno, Simplemente contar la anécdota es que estaba alrededor de, de la feria. Hay un barrio que es el, el barrio decir, barrio, como el barrio rojo de, de Frankfurt, que está prácticamente al lado de la feria. O sea, doblas una calle y es Distrito Financiero, Rascacielos, Consultoras y tal, otra calle, y no queremos decir lo que lo que hay ahí. Bueno, pues, eh, son, pues... son poquitas calles, es quizá una dos manzanas, pero, pero claro, hay hoteles y está enfrente de la estación central, que está muy cerquita de, del sí, sí. Frankfurt Messe, entonces eh, llama muchísimo la atención. Pero, pero bueno, no, no vamos a, a demorarnos <laughs> más en esto bueno, porque, porque podríamos <laughs> hacer el podcast entero. Sí, sí, pero bueno, lo, el titular también es que, para, que, que puedes ir andando a la feria. O sea, ¿Te acuerdas? Sí. Atascos de una hora y media. Ha o sea, cambiado mucho la feria. La feria ahora es mucho más manejable, mucho más accesible, mucho más barata para ir. Tanto profesionales, medios, público que quiera asistir a la feria. Es una feria que ahora mismo es. Eh, y eso que ya con los precios han subido un poco a la parra. No sé si la inflación o qué, pero, pero ya se nota. Pero es una feria a la que se puede ir. Eh, es cómodo ir, ¿no? Pero bueno, vuelve, sí. eh, fuera, vuelve, vuelve Eurobike, vuelve con muchísima potencia, con muchísimas marcas. También le ha sentado muy bien el boom. No solo del ciclismo general, sino de, de las e-bikes, y aquí vamos con, con uno de los puntos clave: es la eferia. Eferia, totalmente. Eh, las principales novedades, a lo mejor no de presentación como tal, que ha habido alguna, pero, pero de productos recientemente presentados, de tendencia de mercado y sobre todo por número de expositores, número de productos mostrados, etcétera, etcétera es el boom de las e-bikes. De las e y e incluso podríamos afinar eh, un poco más lo que hemos visto es el boom de, de unas e-bikes particulares, que si quieres lo dejamos para después, pero lo, lo principal es el, la importancia, el aire que ha tomado el sector eh, con, con el fenómeno e-bike a todos los niveles recordamos que hace un tiempo lo hablamos. Ahora mismo en Alemania lo que se está vendiendo más, de hecho, hace público Víctor Marcos la, la noticia el mayor de, del, del informe europeo de ventas en el que la demanda se para y lo que tira son las bicicletas eléctricas. Pero es que en Alemania la bicicleta eléctrica ya es, eh, ya es mayoritaria en el mercado o sea, y eso se refleja en la, en la feria, no solo en Alemania, en el norte de Europa en general, en Alemania en particular. Pero fijaos, era relativamente complicado ver bicicletas que no fueran eléctricas. Eh, no vamos a decir eh. que fuera imposible, no vamos a exagerar, pero casi todo lo que veías era eléctrico. En todos los stands, incluso hasta para en los de ropa, si había una bici para, para digamos, darle ambiente al stand, era eléctrica. Mira, sí, eh... to totalmente, totalmente. Yo he echado de menos eh, bicis de menos de 10 kilos por meter también eh, mountain bikes eh, de hmm. ligeras de competición, es cierto, bromas aparte, que, que la feria, eh, lo, que no lo que no he visto es eso, el ambiente de producto de competición ultraligero. Está todo enfocado a, a otro tipo de ciclismo, en este caso al ciclismo eléctrico asistido. Ahí, está, ahí estaba, ahí estaba Campagnolo, eh, solitaria, eh, sí. presentando su super récord eh, wireless, eh, inalámbrico, pero, pero con su bicicleta de la G2R, pero, pero que era llamativo. Además, fíjate, Campañolo estaba en todo lo contrario. O sea, se ha plantado solo con un producto, solo con una, con una bici, pero era como el rendimiento y alrededor pues todo lo que veíamos, por ejemplo, eh, acuérdate fuimos a visitar Shimano, el stand de Shimano y cuando llegas lo primero que ves arriba, súper gigante es, eh, bueno que esto también tiene relación con otra cosa, que es lo del Shimano QS, porque QS? también es, la, es también la feria de los eh, del nuevo público, porque las e-bikes el boom de la bici, etcétera ha traído un nuevo público, y eso se puede ver y va enlazado también con el tema de e-bikes, pero ver, llegar a Shimano y ver arriba que lo que están, o sea, una de las cosas que más destacan un cubo gigante puesto Shimano QS es porque, primero, si Shimano QS va para ese público nuevo ese público que llega, hemos hablado de él también en, en MTB Pro y Mayotte, ese público que llega al mundo de la bici y que busca compatibilidad, sencillez, acordaos el QS se cepilla todo lo que era alivio, acera altus, va a acabar con eso y es un grupo de 9, 10, 11 velocidades que va a ser compatible con todo, con casi todo y que también tiene eh, también tiene otro objetivo, que es eh, va con tecnología Link Light, que como sabéis es una tecnología que tienes en mano, pues sobre todo enfocada a la gente que llega nueva al mundo de la bici, que quiere transmisiones de mayor con mayor durabilidad. Y también, y esa es la relación que tiene el QES con las e-bikes, pues también para, para bicicletas eléctricas, en este caso el QES lo que va a ayudar es a tener bicicletas eléctricas con un precio mmm, más reducido, un precio más asequible, con mayor durabilidad. Pero fijaos lo que os digo, o sea, llegabas, el Q protagonista. Pero es que luego te ibas a ver el EP801 y el EP6, y que nos encontramos allí, Dani, cuando llegamos, lo, de lo más destacado que estaba allí. Puesto en un expositor que veías perfectamente todo el ecosistema EP801-EP6, el cargo, con el, la pegatina de que eran la versión cargo, porque otro de los titulares es la E-Feria Cargo o E-Cargo Feria. <laughs> Impresionante, impresionante el, la cantidad de productos, la cantidad de desarrollo, incluso la imaginación que se le está aplicando ahora eh, a, a, este, a este tipo de productos, a las, a las e-bikes de cargo. O sea, eh, hemos visto cosas que, que a lo mejor hace tres, cinco años ni se nos pasarían por la cabeza, eh, cosas impensables. Que como hay una pequeña zona de demo, te demuestran que funcionan y te demuestran que además tienen un, un público, porque, porque al final te entran por los ojos productos que dices, como, como te gusta decir a ti, la pesadilla de un biomecánico, pero que es que al final dices, oye, tiene, tiene su público, tiene su momento, mola. Claro, porque como no es producto para rendimiento, se abre toda una dimensión, pero fíjate en el tema cargo, yo diría cargo, última milla, todo de repente, la bici como plataforma es decir la bici eléctrica ha convertido la bici en algo que sirve para llevar a los chiquillos al cole para llevar al perrete que había más accesorios para llevar perros casi que para llevar niños o sea, es... no no Igual y, que... sin el, y sin el casi hemos visto más peluches de, de más peluches de perros que en un Toys R Us o sea impresionante sí, sí, sí. Eh, pues era brutal todo lo que había en el mundo cargo me ha mucho la atención el tema de las cajas, de las de, las de carga frontal, de las eh, que puedes llevar todo delante, no, las Lontail, que también había muchísimas Lontail, que para mí son muy interesantes para el mercado español, pero todas... Y había eh, cargo hechas con madera, o sea, lo que es la, la, la parte frontal... La plataforma, la, la plataforma la, bueno, no la plataforma o sal, bueno, la, la caja, la caja, de madera, de plástico, de fibra, de aluminio. Y de poliespan, el poliespan este que, como el de las teles, cuando sacas la tele, te la compras y te sale la tele o, o, la, o la lavadora, pero de poliespan, pero mega duro, que seguro que quien nos está escuchando os puede decir el nombre mega técnico de eso, igual ni siquiera es poliespan, estoy metiendo aquí la zarpa. Pero que yo decía, pero, pero si esto es un material, caro, están también ahora hablando de ligereza, de barato, de sostenibilidad, que es algo de, de, de las cosas que más insistían, sobre todo los alemanes estaban. Todos señales, cada vez que hablas con ellos, sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad. Y, y supongo que eso también va a... Va, va o sea, están con un montón de experimentación. E-bikes, las, las, las frontales, las hemos visto. Por supuesto, con rueda pequeña, rueda grande. Eh, por supuesto, con, con, con dirección sí. articulada o con columna de dirección. Triciclo. También había un o sea, había... Cuadriciclo, posible... cua cuadriciclo, porque hemos cuadriciclo. visto. Hemos visto el coche de los picapiedra. Eh, acuérdate. Bicis. Los, los, los eh, autos locos, que decías tú, los autos locos. Claro, bicis carrozadas que, que teníamos duda. de, Pero por favor, ¿qué es lo que viene por, por ahí? Esto es un coche. No, no, era, era un, una bici. O sea, hemos visto productos de todo tipo. Eh, a mí lo que. Lo que me gusta de esta situación es eh, precisamente la libertad imaginativa, el momento de creación que estamos. Eh, igual que con la explosión del mountain bike en los 90, vimos mil inventos locos que algunos han, eh, han pasado sin pena ni gloria. Y otros, alguno ha vuelto, alguno ha vuelto. Alguno, alguno ha vuelto, otros... A un de dudoso rendimiento, eh, marcaron, marcaron un camino a seguir, dejaron huella, tal. Pues eh, eso mismo lo estamos viviendo ahora en el, en el ciclismo urbano en general. Eh, y iba a decir aplicado a las cargo bike en particular, no, ni siquiera eso, porque hemos visto bicis, eh, bicis que parecían motos chopper, hemos visto de todo. O sea, claro, un eso montón es que... de, de métodos de movilidad en bici por la ciudad con más o menos estilo. Eh, dándole más o menos importancia al rendimiento, generalmente poca importancia, se le, se le da más prioridad a la comodidad y a la polivalencia, sobre todo. que, que Oye, es, es impresionante. Justo había muchas bicis que eran, y, y, y como hacían, eran imitaciones descaradas como de escaladas, como del los de moto, esta rueda, también estas bicis con la rueda pequeña, que ya ya, había, esas ya las veíamos viendo en Alemania de hace tiempo. Que les preguntabas y vas y es que el, 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 con total franqueza te decía esto no es para alguien que busque rendimiento es para alguien que quiere ser diferente y fardar y estilo de vida y te lo decían así esta bicicleta es para, para ir por ahí y, y que la gente flipe cuando cuando te vean y ya está y es verdad y es verdad que lo hablamos con una de esas empresas que era holandesa que cuando yo estuve en Amsterdam hace un par de semanas se, se ven bastante no se ven no son mayoritarias ni mucho menos pero se ven bastante es decir que que hay gente que dice, bueno, si es que yo para moverme por la ciudad no necesito eh, una, el Rich, el stack, eh, la longitud de vainas, ni siquiera, o sea, vas pedaleando como medio hacia adelante. Da igual, lo que quieren es una bicicleta que llame la atención, que mole, que represente pues un poco su, su estilo de vida, su rollo. Esas bicis que veíamos, bueno, vimos una con barbacoa en un sidecar. Sí, eso, sí. Era para, eso era seguramente para atraer nuestras a, a los periodistas y si lo consiguieron. Yo, si hay una barbacoa. Sí. Ahí voy. Obviamente. Ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Está claro que el objetivo cons conseguido, vamos. Mira, volviendo, volviendo a Shimano, por, no por nada, sino porque como gran compañía pues, eh, que abarca todo, pues representa un poco también esas tendencias. Otra cosa, por ejemplo, la que le daban mucho peso era el tema del free shift y el auto -shift, que va en línea con lo que hablamos. Nuevo público. ¿Qué pretende Simano con el auto -shift y el free shift? El cambio automático de Simano, que ya conocéis también que hemos hablado del MTB Preview Mayor. Pues es para un público que llega a la bicicleta de montaña y no quiere... No quiere preocupaciones, quiere simplemente salir y disfrutar. Y, y otro público que ya está en la bicicleta de montaña y que descubrirá pues, que es un sistema que a ellos también les, les va. Pero también le estaban dando mucha, mucha importancia a eso. También es cierto, allí tenían su, su parte para el aniversario de los 50 años del, del Duraeis. Pero hay que decir: es verdad que era Alemania el, el tipo de feria, el mogollón estaba en la zona que hemos dicho pues cargo ahí estaba el mogollón estaba el 50 aniversario del doraje estaba un poco si me permites Menos las dos veces que estuvimos por ahí, un poquito está desangelado ¿eh? comparado con, con lo otro. Sí, porque además acuérdate que hubo un momento que, que el, el, la gente de nuestro, nuestro público lo podrá ver en el, en el vídeo. Nos acercamos a grabar porque estaba solo esa parte del stand, estaba solo. Y solo ya cuando nos acercamos es cuando la gente vino a ver y dice: Anda, si es que hay una Flandrien de 1976, eh, ¿qué es esto? ¿Qué, ma ¿Qué maravilla tecnológica de acero es esta? Pero mientras tanto, eh, no había nadie. Había muchísima más gente fijándose, pues eso, eh, el free shift y el auto shift, eh, por supuesto el QS, etcétera, etcétera. También hay que decir, o también otra cosa, para que no escucha, Europa hay que ser eminentemente una feria de profesionales, para profesionales. El público final, bueno, pero yo creo que si alguien es muy aficionado a la bici y quiere echar dos días en Frankfurt, pues bien, pero es una feria para profesionales. Y claro, el meollo estaba donde estaba está mucha gente preguntando a nivel profesional muchas dudas viendo la, viendo todas las aplicaciones que tenían también estaban viendo también el tema de la que ya se presentó el año pasado para sobre todo para bicis que además ahora te das cuenta que el sentido que tiene esa alianza que tienen para crear una ABS, pues tiene mucho más que ver con el rollo cargo con el rollo bicis porque todas claro. esas tecnologías tienen más sentido ahora por ejemplo saltamos megamo Maga, me, eh, perdón megamo magura 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 estaba, pre magura estaba presentando por ejemplo, eh, aparte de unos los que descubrimos que los frenos de llanta míticos de los 90 se siguen haciendo. Eh, los V-brake y, frenos... y accionamiento hidráulico, sí, sí, sí. sí, 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 sí que amarillos. Actualidad. Pues ahí siguen en catálogo, que yo confieso que no lo sabía, pues ahí siguen, supongo, evidentemente, seguro que mejorados, pero que estaban presentando frenos para cargo. Frenos específicos para cargo, con además presentando especificaciones para todo el peso que podían llevar. Porque otra de las cosas que hemos alucinado es que dentro de esa reparto. De cargo está el tema de reparto, última milla, bicis con cajas detrás para llevar congelados, para llevar mercancía, para tal, y, claro, y, y encima preguntábamos nos decían: no, no son pedelec, no son speed pedelec, no son de las que apoyan hasta 45 por hora, sino que son como las que usamos cualquier ciclista de montaña, de, de, que cortan a 25, o sea, una pedelec normal, pero con una carga detrás que también los motores cargo, el sentido que tienes es que dan, en principio, más, eh, ¿cómo me sabe la palabra?, más aceleración. Ayudan mejor a gestionar esa carga, pero claro, eh, a, a algunos hablaban de, de, de llevar hasta 350 kilos en, en, esas, en, esas, en esas bicis. O sea, sí, poca sí. broma, ¿eh? L los frenos de Magura yo cuando los vi dije, ¿por qué no puedo montarlos en mi moto? Sí, precisamente Oye. mueven más kilos, o sea, están, están pensados para, para más kilos. Impres sí. Interesante. sí. Y, y, y también, claro, todo ese tipo de bicis eh, de, que veíamos de cargo, de, de reparto última milla, que estaban allí de los, del correo alemán, etcétera, etcétera. Claro, también tiene mucho sentido en unos países que han apostado eh, clara y duramente y rápidamente por el tema de la peatonalización de, de, eh, de los cascos históricos, de los centros de las ciudades, incluso más allá de los centros de las ciudades. Claro, es que son una solución para la logística no solo aconsejable, sino que es necesaria para, para ellos, claro. para que tengan determinados negocios. O sea, es que... Ya es una cosa, incluso para el que quiera moverse por el centro de la ciudad con carga o con sus hijos, pues es una opción a nivel privado también muy, muy interesante. Incluso acuérdate lo que, lo que nos contaron, que nos lo contó una empresa española. Eh, servicios municipales de limpieza, por ejemplo, para facilitar la, la movilidad del servicio municipal de limpieza con todos los aperos que no tienen por qué ser necesariamente pesados, pero sí muy voluminosos, este tipo, este tipo de bicis. Bueno, pues eh, otra cosa también que, que, que hablando ya del tema e-bikes, que no sé, no sé si vamos a poder dejar de hablar del tema e-bikes, pero. ¿Tú te acuerdas cuando el tema e-bikes eran. eran básicamente dos, tres marcas en una esquina, y luego también es verdad que había el pabellón en de lo que se llamaba el, la zona. Bueno, se le llamaba un poco así, si no me entendéis mal, la zona china. Sí, un china. poco despectivamente china, pero, pero bueno. La zona, la zona china, pero, pero que ya en aquel entonces veías el futuro, porque estaban todos los taiwaneses donde mostraban el futuro. Pero es que eso ahora son dos pabellones. Sí. Eso ya no son los pasillos laterales de, de la feria, o sea, esos son dos pabellones espectaculares donde hay de todo y además ya no, ya no, es, ya no es zona china, ya no es zona taiwanesa, ya es zona... De todo tipo de proveedores eh, de, de motores, de, de, de baterías, todo eléctrico, donde se combinan marcas, eh, que, bueno, marcas brutales que están ahí. ahí hemos tenido a, a Yamaha, está Brose, está eh, Male, eh, Male Smart Bike System, eh, empresa, empresa española, ya sabéis, con sede en Palencia, que pertenece al grupo Male, pero es una, es una empresa española, Polini, Bafan, eh, Fazua, bueno, Fazua estaba en el otro pabellón, por ejemplo, Boss y Shimano estaban en otros, en, otro, en, en, otro, en otros pabellones, pero toda la parte de, digamos, de, de plataformas para la, para, la parte, de, para la parte eléctrica era brutal el tamaño brutal. que había. Y, te, y otros actores eh, que, por ejemplo, a mí me sorprendieron: eh, Neko, una marca de accesorios como direcciones, ped, eh, rodamientos, etcétera, etcétera. Que tenía también su, su propio motor de e-bikes. E Un montón de marcas que a lo mejor te pueden sonar más o menos que se presentan con productos para, para e-bikes. Para nosotros ya era inabarcable. podíamos habernos fijado, por cierto, espectacular eh, tanto, tanto lo que tenía, por ejemplo, me llamó mucha atención lo que tenía BROSE, que BROSE la conocíamos por ser una, una marca que ha hecho el motor de la, de la, de la Turbo Levo. Eh, lo, conocíamos de, lo conocíamos de sobra. Como proveedor, como, como de, proveedor también, de otras como, marcas, sí. Pero sabíamos que hacía motor propio, pero cuando vimos la que tenía ahí Liada con un nuevo motor que además está muy bien, un motor nuevo que han, que han presentado, que, que bueno, lo podéis ver en el vídeo, con una batería también muy llamativa de 814 watts hora, el motor va a 95 Nm, de lo más silencioso que ellos dicen. No, no voy a entrar aquí en detalles, pero. pero brutal, eh, lo que me menciona liada, solo el, eh, el detalle en el que nos insistieron tanto: los 48 voltios. Los 48 eh, voltios, generalmente muchos motores van a 36, pues todo a 48, con lo cual pueden mantener eh, 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 cadencias muy altas eh, de potencia, o sea que muy, muy, muy interesante lo que vimos allí. Estaba Bafan, que es otro gigante, que equipa muchísimas bicis de las que veíamos allí en Alemania estaban equipadas con Bafan, porque tiene eh, todo tipo de productos, son pioneros en la electrificación de bicicletas tenían y tenían de todo. estaban Estaba la gente de la gente de Polini, que también lo, los conocemos bien, que tienen que tienen también un, un, una, una muy buena opción para, para, para la electrificación de, de, de bicis, que por cierto estamos probando uno, con lo cual pronto tendréis el resultado del test en, en MTB Pro. También nos sorprendió, bueno, Fazua estaba con el RAID 50 y el RAID 60, acuérdate además que veíamos cómo se aplicaba el RAID 50, que fue pionero en las IBIs ligeras de montaña, que estaba aplicado en, en, en una NOX, ¿no? era en una bici, sí, en una Nox eh, y al lado teníamos una, era una Pivot, si no me equivoco. Era una, era una Pivot con el raíz 60. Que no se nada, nada. Un motor de 1,96 kilogramos, pero, pero tan integrado que ya no es que te tengas no. que fijar en si era o no eléctrica. No, no, no. Te tienes que fijar mucho. 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 Ya tenemos ganas de ver la nueva Zesty e en persona, a ver si la, la, podemos, la podemos probar, porque ahí se va, se va a ver muy bien. Y luego nos gustó mucho, estuvimos en el Male, que también lo tenéis en el vídeo, porque Male, Smart By System, la empresa española que estaba allí, estuvo presentando el Smart, el Smart Assist, que tú pudiste probar, que después de sí. haber conseguido. Con el X35 tenían un gran producto. Con el X20 tienen ya. El, el X35. Lo al X20 ya la mejora absoluta del producto. Que además tenían también hay una colaboración con Pinion muy interesante. Y ahora, encima, ya han hecho una capa de software que mola bastante, que tú probaste. Sí, eh, yo lo, lo probé un ratito y básicamente, Vale, eh, lo que nos dijeron es que habían detectado que los usuarios casi siempre usaban el, su nivel 1 y entonces el sistema te. Ofrece más o menos asistencia en función de los parámetros que tú o dejes configurados previamente, tanto los estándar como el alto nivel de personalización que te ofrece. La clave, en el vídeo lo tenéis explicado perfectamente cómo funciona una demostración. Eh, eh, práctica en el, rodillo, en el momento tío, tío. in situ, en el rodillo, o sea que os recomiendo ver el vídeo para que entendáis perfectamente el nivel de personalización y de ayuda que te ofrece el Smart Assist. Además con el detalle de la, la navegación, que es otra cosa que viene en el vídeo y que os recomendamos que le echéis un ojo. Y conectividad con Strava, que también podéis subir claro, de, de ahí y seguir, viene, seguirlas. De ahí viene la navegación, lo, lo, lo remitimos al vídeo, que está muy vale, bien sí. explicado. Sí, sí, bueno, vídeo que, que estamos, lo estamos aquí, diciendo, lo vamos a publicar en el podcast, el vídeo todavía no estará porque lo tenemos que editar, pero saldrá pues hoy o mañana, el fin de, como mucho, el lunes o el martes, como muy tarde, haremos seguramente dos, eh, del primer día y del segundo día y ahí está todo, todo explicado, como aquí vamos un poco haciendo, haciendo resumen. Bueno, ta, ya que hablamos de, de, de Male, de... Pues, oye, también hay que decir que la industria española ha estado muy bien representada. Sí. Eh, antes, antes de pasar a la industria española, y sobre todo para que no nos lo dejemos, eh, hay un gigante que estaba, que no hemos mencionado todavía, y que tiene su aquel, que es Bosch, porque hemos hablado de sistemas sí, ABS. Sí, sí, claro. Hemos Exacto, hablado de sistemas sí, sí. ABS, Bosch con su sistema ABS. Eh, que por cierto pude probar porque yo el lunes estuve en la presentación del Porsche Performance Line SX, eh, previo a, e a, e a Eurobike, claro, un, un motor para, para e-bikes ligeras, para gravel, eh, vos además igual que antes te ofrecía el modo EMTB específico para e-bikes, eh, introduce el modo Sprint, específico para para gravel que si bien el mtb te aplica más asistencia en función del torque de lo que tú aprietes a las pedal, a los pedales en este caso es en función de la cadencia para para ofrecer más asistencia cuanto más alta sea tu, tu cadencia eh, y bueno ahí estaba bosque también es uno de los gigantes que llama la atención y que tenía más gente congregada bueno, porque eso sí. Vos era porque juega en casa o por lo que sea, pero el stand de vos ya el año pasado estaba hasta arriba y este año también. Además, vos estaba muy, muy, muy bien porque representaba todo el mundo de bike. Tenías desde el Performance Lines SX que tú has probado para e ligeras. Pasabas a la derecha, te ibas a los sistemas ABS con el Vos Performance Line normal. Luego pasabas. El Active a, Line, el active, el active Line Plus, line. que son los, lo, sí, sí, los humanos. Una... Podías ver cómo se, hará el, cómo se puede hacer el, el Smart System en la pantalla de una captura que tenían. Luego ibas pasando a la derecha y te ibas al, a, la, a las cargo con todas las opciones que tienen para cargo. Y luego ya te ibas más a la derecha y tenías la competición con el motor, que sabéis que es eh, lo mismo el Newton metro, pero tiene más aceleración y es más ligero. Entonces eh, pues tenías todo el mundo, desde, desde la cargo hasta el mundo de la competición de las Copas del Mundo. Lo tenías ahí todo, todo puesto, todo, todo listo. Sí. Y, y bueno, a ver, a ver, bueno, volvemos a la industria española. ¿Qué hay que decir? Ahora sí, muy bien, muy bien representada. Yo hemos venido, hemos venido contentos, nos dejamos. Espera, seguramente nos dejamos a alguien, pero estaba, estaba Orbea, que tenía uno de los, los stalls más grandes de la, de la feria. Que fíjate, era más un punto de encuentro y conversación que de producto. Tenían una zona de. Eh, central donde había debate, y estoy, mucho debate mucha conversación allí entre la gente, estuvimos hablando con, con Joaquín, que nos dijo que ellos una de las cosas que querían hacer con Joaquín 10 que es uno de los responsables de, de Marketing y Comunicación de Orbea que nos decía que eso que, que querían era incitar esa conversación, trabajar juntos también lo también no habla ellos en el vídeo o oh, por lo menos conversación lo estaban consiguiendo porque eran los, los sitios sí, con sí. más gente más gente allí y, y alrededor, y luego por supuesto el producto, que mucha gente con la que hablábamos, pues ya eh, hablaba, bueno, pues lo ponía lo ponía, ¿no? Un poco en valor. Estaba también BH, que también tenía un, un muy buen stand. Estaba Rotor, eh, presentando no, nuevos potenciómetros, eh, sobre todo el Inspider, que es muy interesante para, para mountain bike. Bueno, la verdad es que estaba mmm, bastante bien, bastante bien representado. Había proyectos de emprendimiento por allí, de, 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 de que estaba presentando una, una, empresa, una empresa española. También estuvimos hablando con, con, una, con una empresa de Sevilla que está haciendo cosas, lleva tiempo haciendo cosas muy interesantes. 10 años sí, nos contaron. Sí, 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 sí. BKL, la, la empresa se llama BKL y es la empresa que os decíamos que, que nos hablaba de, que, de los eh, bicis cargo para servicios de municipales de limpieza. Y que ya tiene unos clientitos, ¿eh? que ya tenía tiene de correos, sí. MRV, o sea, que ya, ya tiene trabajo. Sí, sí. Oye, que no me quiero olvidar que hemos hablado de industria española, pero está el caso de Industry NINE, que no es una marca española, es una, es una marca americana, pero que ahora su sede europea, pues eh, está aquí en España, está en Jerez y estuvimos ahí hablando con la gente, con Isa Reina y con, con la gente de Industry NINE Europa. Eh, bueno, eh, por supuesto, fíjate también hemos hablado de que, de que no se veía mucho mucho componente de enfocado a rendimiento y tal, pues ahí estaba Industry NINE. No solo rendimientos, sino también personalizaciones, eh, que pasada de lo que vimos allí, buje, ruedas, eh, montaje a la carta, espectáculo. Eh. Como, como siempre, eh, el caso de Industry 9 es eh, un espectáculo de luz y sobre todo de color, porque vimos Exacto. esas ruedas, esa, esa 3C personalizada bandera de Italia con, con las nuevas direcciones, con las ruedas. Es un, es un espectáculo, son unos productos excepcionales y es un gustazo que, que todo el tema de distribución a nivel europeo se haga desde aquí. Una sí, porque es una cosa, una cosa que, le, que, que teníamos ganas ya de, de hablar con Isaac y esto ha sido una buena oportunidad para hacerlo, es que precisamente si tú pides unas ruedas personalizadas eh, desde Madrid, pues llegan desde, desde Jerez. O sea que me parece súper. Pero difícil. también si las pides desde. No sé, Cracovia, desde Vilnius o desde París. Exacto, desde, desde Europa. Así que nada, bueno, buenas noticias y una oportunidad también de, de juntarnos allí con, con ellos. Y luego, fíjate, otra de las. Yo te diría otra de las cosas también que, que es llamativo es que. Fíjate, el antiguo Eurobike que era donde se presentaban las novedades. Eso ya empezó a dejar de pasar y ahora ya muy poquita novedad. O sea, muy, muy poca presentación. Novedades muchas. Claro. Por ejemplo, vimos las, las últimas ruedas Okuo presentadas la semana pasada. Eh, vimos productos presentados eh, en las últimas semanas, vamos a decirlo así, pero efectivamente presentación como tal, poca. Eh, sí, levantar mantas, le, levantar mantas para enseñar producto nuevo, poquito. Poco, muy poca, muy, muy poca cosa. Por ejemplo, Mérida presentó la escultura Endurance GR, que es una bicicleta súper interesante porque sigue un poco la tendencia esta también de... Además, una tendencia muy alemana porque aunque Mérida es taiwanesa, pero su, digamos, su... Sus su, mentes su, pensantes y su no está, ingeniería sí, está. está... Está en Alemania. Entonces, eh, este rollo de convertir bicis Endurance o Gran Fondo en Gravel más paso de rueda y tal, que además yo creo que les, les sirve para crear bicis muy polivalentes carretera gravel, cambiando ruedas prácticamente, te, tienes la, la, lo tienes en una sola bici y también es una buena opción para la gente que busca la, la bici gravel race eh, de, para, para competición, bueno, pues esa tendencia que ya hemos visto en otras marcas de alemanas y del norte de Europa, pues, eh, pues, ahí, pues ahí sigue, aunque yo digo no. aunque, aunque ellos sean taiwaneses, tienen, tienen mucha influencia en lo que se decide en Alemania. Claro, a ver, como, como hemos dicho, eh, es una feria para profesionales, es una feria muy B2B. Eh, entonces es cierto que, que el hecho de levantar mantas, como, como has dicho, que me, me, me ha gustado mucho, aunque alguna hemos visto, al final es residual, porque también el impacto mediático que vas a tener es menor, porque, bueno, eh, no es el objetivo de Eurobike. Y creo que esa es... De, también buena parte del, del éxito de la feria en cuanto a afluencia de público profesional, el convertirlo en un punto de reunión de la industria. Porque, y tú lo sabes bien, eh, también uno de, de los factores importantes de Eurobike es, son las reuniones paralelas, la, los actos paralelos. La claro. La agenda las... paralela es súper importante primero porque hay gente que hace negocio, de hecho nos hemos encontrado eh, a gente gente española que está haciendo negocio eh, allí en, en Eurobike pero no tiene, no tiene expositores. También hemos encontrado marcas muy grandes que, que no tienen, no tienen, nos ponen en, en Eurobike pero que también están, también están, están, eh, están, están picheando, están, están echando un ojo. <laughs> están, echa, están echando un ojo y que... Pues yo, yo espero, espero y seguramente, yo creo que se animarán muy pronto viendo cómo está creciendo el evento, pero estaban por allí, como tú bien dices, bicheando. Y luego ahí está la parte de: había charlas de sostenibilidad, había charlas de política. Nos encontramos por ahí a Jesús Freire de, de AMBE, que estaba allí, de la Asociación de Marcas de Bicicletas de España, que estaba por allí, porque había reuniones de las diferentes asociaciones nacionales que estaban, bueno, pues compartiendo experiencias, compartiendo casos de éxito, compartiendo también problemáticas que pueden pasar eh, en, en otros países y que pueden en un momento dado darse, darse en España. Es decir, que hay una agenda paralela, muy interesante y que tiene también mucho peso en el evento, que seguramente pues, eh, mucha gente ignora, pero que es muy importante. Es decir, el, como feria, yo creo que es de hecho una de las partes más importantes, que menos se ven, pero el que, pues eso, que las, solo ese ejemplo, que las asociaciones de marcas de cada país se junten y, y, y hablen. Y, Tal. Aparte estamos en el mundo digital, por supuesto, y, y, y seguramente, pues eh, en este caso, por ejemplo, a través de Conevi tendrán sus conversaciones, pero también es interesante tener esos encuentros que, que, yo creo que Sí, ponerse cara a tratar tratar las problemáticas o las soluciones que, que se dan en cada mercado, tratarlos en persona, es verdad, es verdad. Sí, otra cosa también eh, brutal, porque no sé, es todo el mundo del accesorio, accesorio, componente, además accesorio de todo tipo especializado para, para bicicletas eléctricas, para normales, para tal... Que hay de todo. Tienes desde los stands de las grandes marcas que conocemos, por cierto, Marcones, de ropa de montaña, etcétera, que ahora está haciendo también ropa para, para cicloturismo, para bicis, para bici, sí. bici. o sea, brutal lo que se ve, lo que se ve allí, hasta en, las, en, en otros sitios empresas pequeñitas, eh, europeas, asiáticas y tal, que están haciendo cosas muy interesantes... Y que seguramente pues, para distribuidores que están en España pues son una, una oportunidad. Además, algunas con soluciones súper originales de, de candados integrados en el manillar, bellas cosas súper llamativas. ¿eh? Hemos, hemos, de... hemos visto de todo, incluso, acuérdate, soluciones de comunicación para equipos profesionales y para usuarios. Hemos visto en ese sentido de todo, uh -huh. de todo. La la gente de Sena, bueno, la gente de Sena ya es bastante conocida, ¿no? En, en, de hecho, nosotros hemos probado algún casco de, de Sena, pero, era, pero fíjate lo que nosotros conocíamos sus cascos, su producto para, para público final, pero lo que nos estuvieron enseñando que es las soluciones que tienen para los equipos profesionales, para el sí, DCN, sí, sí. etcétera, de comunicación. Fíjate, no sé por qué yo tenía la idea, confieso que tenía la idea de que era algo como más de andar por casa. Pero no, no pues, es un pues sistema... nada, nada más lejos de, de la realidad. Es, es verdad que nos ha dejado, nos impresionó mucho el sistema y, y creo que además es, es algo que por la practicidad y la sencillez que ofrece a directores de equipo y, y corredores eh, va, es, Bueno, está en el mercado, no, no vamos a decirlo, sino que, pero que, se, que, que tiene, va, va a tener una gran presencia. Oye, otra cosa también, fíjate, lo, lo que yo me he quedado un poco, yo lo sé, ya lo has avanzado tú antes, lo que sí nos quedamos un poco fríos es en, porque al final no queda muy claro si Eurobike, si quiere ser una FE europea, yo lo que he echado de menos es que represente al todo el mercado europeo. Y mientras sí. que no haya marcas, ahí, ahí me faltan, eh, desde las marcas eh, italianas, los Bianchi, los pinarellos, los Conago, hasta las marcas, digamos... Generalistas, Specialized, Three, Canyon, me falta Yaya, me falta. Sería. Eh, podría hacer un listado larguísimo de todas las marcas que, que, me, que me faltaban. Había grandes marcas, estaba Merida, estaba Scott, las españolas que ya hemos comentado, pero. Pero. Jo, me faltaban. Me faltaban marcas que, que sean lo que representa a todo, a, a todo el mercado, el del sur de Europa, porque está muy guay todo el tema de bikes, pero. Te digo, si una, que una feria europea no no tenga eso, se me queda un poco, se me queda un poco cojo. Te iba, te iba a decir, me falta cross country, sí, me, a mí me faltó cross country. Eh, vimos la réplica de Valero y de, y de Pablo Rodríguez de la Cape Epic, eh, vimos un prototipo de la Scott Endorphin con el modelo de sí. 1996 y el modelo 2023, pero eran detalles, eran detalles. Eh, uh -huh. No, 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 no vimos ciclismo de, de rendimiento no, no vimos apenas por poner otro ejemplo eh, antes hablábamos de Shimano eh, pum cartelón gigante del QES no, no, no cartelón gigante del XTR, no cartelón gigante eh, del, del Durace que, que estaba pero no, no era el cartelón gigante cartelón del QES, vamos a SRAM el Apex, el, el nuevo Apex, el grupo económico, un eh, bueno, grupo pero, más pero, económico pero, Wireless. Pero. Para, para Gravel, sí, pero bueno, en el, en el caso del Apex, yo creo que en el caso de Ram, eh, que está bien que lo, que lo comento grupos, yo creo que está también condicionado porque se presentó hace dos semanas. El que... Claro. El, el, que, el que estuviera allí. De hecho, es Ram era de, de los pocos que representaban el rendimiento, porque Ram, incluso el Apex, en el contexto de Eurobike, el Apex es rendimiento, Dani. Si te fijabas. Sí, con... sí, es, es, es verdad. Claro. Eh, en ese sentido, sí, sí, sí. Claro, pero pero bueno, fijaros, fijaros lo que estamos hablando: de que, de que eh, vale, eh, tenemos el Apex como, como exponente grande de, de, de un grupo de rendimiento. No, no nos vamos a los Red, no nos vamos a los XX1, ¿no? Eh, que que bueno, estaban pero... y, y había una bici eh, en la colaboración con Scott, que además eran dos están cercanos, eh, de Nino surter pero. Pero que no, no era eso de que entraba así y, y boah, te desbordaban los ojos eh, todas las bicis de UCI Pro Tour. Eh, no, 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 no. No, De hecho, ya te digo, fíjate, el, el, el Ram con Rockshox también. Bueno, también estaba, oye, estaba también el, el, el nuevo Eagle, que además estaban, por supuesto, aporreando la patilla, a ver si conseguía alguien. alguien, alguien bueno, la patilla, la no patilla, sino eso, eh, el. Dándole, dándole al desviador trasero a ver si lo rompían. Tenía además ahí un sitio donde podías golpear el. El, el SRAM, que también lo tenemos, lo tenemos grabado. Fíjate, es que es eso: es, el SRAM sí que representaba un poco ese, ese mundo, era como también una, una pequeña isla ahí de, de, sí, de, de. como, junto, como, como lo de Campagnolo sí. que estaba por ahí. I, Kampang, Pero ellos, con Roxos, Fox, que también eran. Eh, Fox también estaba representando, o sea, eran los representantes del, del rendimiento y neumáticos también, eh, porque Continental, Maxis, todas las marcas estaban allí. Eh, tenían también una parte de, también, claro, también porque Continental o maxis por ejemplo, llevaban todo, entonces llevaban claro. desde, desde las, todo hasta, hasta lo, lo urbano, pero también representaban ese, a lo mejor estábamos también, ¿no?, centrándonos demasiado en todo lo nuevo que veíamos, pero echábamos de menos esa otra parte del, del mercado, supongo, a ver, es una feria en Alemania, pues ellos, también es cierto que el año pasado había mucho distribuidor alemán, que era el que llevaba la carga, yo creo, de la feria, y este año he visto más marca propia. Ya sí, es que, es que ese crecimiento de la feria como lugar de encuentro al final eh, obliga un poco a que sea la marca la que, la que sí, esté sí. presente allí de moto propio. Que oye, que luego a lo mejor cada uno la, la política o la organización la hará como quiera y a lo mejor es a través del distribuidor. Pero, pero los representantes globales de las marcas son los que los que estaban. Los que estaban yo me. Es que el primer año, más de una marca y más de dos dijeron, bueno, que vaya el distribuidor y, y nos cuente. Y si la cosa funciona, pues ya el segundo año ya vamos con, con, todo, con todo por delante. No, volviendo al tema del rendimiento, tampoco lo, yo, yo al menos no lo digo por una cuestión de que yo quiera ver ahí las cosas que a mí más me interesan. De hecho, para mí Eurobike no me hubiera interesado tanto ver eso, porque eso ya lo vemos a diario en nuestro mercado. Sino precisamente por, esa, por ese concepto de feria europea, por ese concepto de verlo todo, de que, que todo el mundo aprenda de todo el mundo. Es decir, que que la gente que va allí con ese tipo de bicis, pues vea lo que ocurre en Alemania y los alemanes, pues también vean lo que ¿no? las otras opciones. Es verdad que el ciclismo deportivo está más visible, ¿no? porque lo ves en competición, lo ves en. Excepto este es que la feria lo que da precisamente es visibilidad a un tipo de ciclismo que se ve menos, porque todo este tipo de cargos. No sé, yo no sigo todos los medios alemanes, pero no se ve tanto, ¿no? Sí, pero aún así. El, yo lo que creo es que también es una forma de demostrar tu capacidad de más D como marca y, y no se explota, eh, siempre se ha dicho, el, el, la, la competición es el máximo exponente de lo que eres capaz de llegar a hacer y en este caso en Eurobike no lo he visto reflejado o explotado al menos, pero bueno, eh, oye, eh, hemos... Eh, Tú lo has visto, un cambio ya bastante interesante del año pasado a este. Hemos visto un, cómo se marca una tendencia y, sobre todo, hemos visto una consolidación. Eh, bueno, a lo mejor el año que viene nos, hemos, nos encontramos con otros cambios, nos encontramos con un reparto más equitativo de tipos de, de ciclismo, etcétera, etcétera. Eh, bueno, yo lo que tengo claro ahora mismo es que Eurobike no es una feria de novedades. Es una feria de sensaciones, de tendencias y de oportunidades. Y, y yo creo sí que ese que... es el secreto del éxito, porque como volvamos al formato feria de novedades en pleno, bien avanzado el siglo XXI, eh, caemos no en, en un error, no tiene sentido. No, yo por esto te digo que eso sí, a los que nos escucháis, yo creo que para el público final lo que veáis, eh, o sea, para los ciclistas eh, que, que no seguís, eh, pues yo creo que es una. Es una feria muy interesante para ver lo que hay, por lo que os digo, tendencias, cosas que, que, que pueden llegar aquí tarde o temprano, pero si los que nos escucháis sois profesionales, creo que a día de hoy eh, es una cita obligada. Yo creo que si, si trabajas en el mundo de la bici, te diría que a nivel distribución, incluso a nivel tienda, a, por supuesto a nivel marca, yo creo que es una cita obligadísima. Ahora mismo ya, ya Eurobike debería tiene que vuelve a estar en la agenda. Yo creo que es una cosa para volver a hacer check en la agenda y, sí. y, volver, a, y volver a incluirlo. Además, eh, aunque incidamos otra vez sobre ello, es que es verdad que la accesibilidad que te da una ciudad como Frankfurt, la localización de esta feria, no tiene nada que ver con años anteriores, no tiene que ver con, con lugares anteriores, eh, es, es mucho más fácil llegar. Eh, entonces, claro, invita a ello, invita a ello. Bueno, seguro que nos dejamos algo, seguro, Dani. pero seguro. No, 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 Hemos dicho que no queríamos que pasara el minuto 45 eh, para, para no aburrir al personal, porque además, es in, como es inabarcable ir punto por punto, de, entonces haríamos un podcast cada, cada dos horas. Eh, y además bueno, y además, y además que tenemos el vídeo que estás preparando, que estás terminando de editar, que ahí se van a ver muchas más cosas de lo que hemos eh, comentado. Y, y no todo. Y no todo, nos vamos a dejar cosas, porque ha habido alguna cosa además también que no entraba el audio, no sé, cosas de este tipo, porque hemos ido como lobos por ahí por la, por la feria haciendo lo que lo que podíamos. Se va a juntar un poco novedades, se va a juntar también un poco curiosidades. Eh, ya os digo, mm, mm, vamos, no vamos a llegar a todo, ni vamos a mostrar todo, nos van a quedar cosas pendientes, seguro. El año pasado fui yo solo, este año ya eh, hemos ido Dani, Dani y yo, y ya no sé el año que viene. Pues tendremos que ir tres y ir, Dos días o tres, bueno, hemos estado dos días, pues habrá que ir tres días. Y si, y, no sé, si, bueno. y si vamos al mismo barrio que nos hemos alejado, un ejército, si hace falta. Bueno, o sea, hay que ir con escolta. Si vamos al mismo barrio, hay que ir con escoltas Tengo que dar dos geos de la, del consulado para, para ir allí. Así que, bueno, mis amigos profesionales, si vais, cuidado con el barrio, ¿eh? a la hora de elegir el hotel. Cuidado con los barrios aledaños a A, a la estación. Cuidado. Sí, sí, cuidado el, la, el... la estación. Mejor editarlo. Información de servicio público de MTV Pro y Mayomag Cuidado con el barrio chungo de, de Frankfurt. <laughs> bueno, pues, eh, pues nada más. Sí, pendientes del vídeo, que ya os digo, yo nosotros en cuanto, en cuanto terminemos del podcast, me voy a poner a editarlo como, como un, lobo, un picadito ahí de, de cosas. Eh, por lo menos para que a, voy a intentar que, que, que os podáis entretener el, el fin de viendo, sí. viendo nuestras, nuestras andanzas en, en, en Vente Palemania Pepe, versión, versión ciclista. Lo, único que hay que, lo, lo último que hay que decir por cerrar y con la nota graciosa es que también hemos comido salchichas. Estando en Frankfurt había que comer salchichas, pero eso no se verá en el vídeo. Eso, no se, verá, eso no, se verá, no se verá en el vídeo. De hecho, lo que hemos comido más es pizza, pero bueno. Sí, también, pero, <laughs> pero hombre, iba a ir un poco al tópico y típico. Pizza y una cosa que nos ponían en la sala de prensa para comer, que no sé todavía lo que es. Una cosa ahí con un rollo con yogur dentro y cosas mezcladas, que son cosas... Cosas de Alemania que no sé lo que es. Todavía tengo, todavía tengo mis. Todavía tengo mis dudas. Me vengo con la duda del poliespam. <laughs> o no sé si, que es, si eso es el poliespan y lo otro no sé lo que es. O incluso es posible que lo que comimos sea reciclado del poliespam. No tengo Vol, Volviendo al, al poliespam, eh, en realidad es como la carcasa EPS de los de los cascos. Un, un... Es, cierto, es, es cierto, es cierto, o sea, es cierto. Lo, o sea. lo mismo. Bueno, pues eh, pues, eh, pues, pues nada más. Venga, que si no, como vamos otra vez a hablar de EPS. No, nos liamos, nos liamos, sí. sí nos lia, no liamos. Bueno, a todos, a todos los, eh, los que nos escucháis, pues esperamos que, que os guste. Dejadnos los comentarios por si hay alguna cosa que os podamos, eh, que podamos responder. También, bueno, pues nos, nos gustaría saber vuestras impresiones. Oye, también quiero dar las gracias a la gente que nos hemos encontrado por Europa que nos ha dicho, os escucho en el podcast. Es verdad, eh, es verdad. Eh, porque... La verdad es que, jo, no, 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 no porque... nos ha llenado de orgullo Está. Claro. Porque yo, yo, hacía, yo, yo les hacía la broma de, de jo, pues yo no escucho a alguien más que mi madre y, y mi hermana y tal. Que es, no es verdad, porque estamos muy contentos con la audiencia que tiene el podcast, porque tenemos la audiencia que, que vemos en, en, en el sistema este que tenemos para ver los datos de audiencia. Estamos muy, muy contentos, la audiencia crece cada, cada semana, estamos muy felices con ellos. Pero también que la gente que nos, que nos escucháis y que cuando nos veis, que nos lo decís, pues os pues, reconozco que. Oye, no, nos pues, gusta mucho, sí, 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 la verdad es, no, es pero, que es un detalle que agradecemos. Yo lo agradezco. agradecemos, sobre todo cuando, cuando solo, no, no, pues, no es por, por tema de ego, sino porque nos decís que os resulta útil, que os entráis de cosas, que, que, que os aporta. Y, y jo, pues eso nos. Eh, además, en el caso de algunos profesionales, como en una feria profesional, pues, pues a mí me sirve para esto, pues me entero de cosas. Nos hace ilusión, porque además es una cosa que empezamos haciendo casi por, por las charlas que teníamos de redacción, convertirlas en, en, en algo que también podéis disfrutar todo lo que nos escucháis y constatar que entretenemos, que aportamos, que ayudamos, pues, eh, pues, pues de verdad pues nos da mucha alegría y os agradecemos esos, esos comentarios. Ahora sí ya, hasta luego eh, suscribíos eh, dejadnos comentarios, lo que queráis y nada, podcast la semana que viene este, esta semana no hay podcast de la semana porque hemos hecho este especial Eurobike y además porque el pobre Víctor Marcos está, ha estado solo ante el peligro durante dos días y, y el pobre eh, está agotado y todavía hoy tiene que seguir recuperando trabajo porque se ha quedado él solo a cargo de la, de la redacción mientras que Dan y yo nos íbamos de Erasmus o sea que eh, sí. lo hemos liberado eh, una cosa, simplemente, como seguramente eh, intentemos volver al año que viene, si hay alguien que, oye, quiere ver, eh, tiene alguna duda específica sobre, sobre la feria, estaría interesado en conocer algo más, que nos lo deje en comentarios, ¿no? Porque, porque así también nos ayuda a irnos creando un, una agenda y un planning de cara a, a futuras ediciones. Pues sí, tienes mucha razón y me parece una gran idea Bueno, pues nada, nos vemos, la, nos, vemos nos escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buena semana.